Ok, Libra, vamos a hacer una lectura para el mes de noviembre. Bueno, ya que noviembre siempre nos trae cosas enigmáticas, vamos a ver qué persona, para los que tienen dos opciones, vamos a ver qué persona puede ser la adecuada, la correcta, ¿no? Vamos a descubrir los secretitos, los enigmas de cada una de estas dos personas, ¿ok? Te invito a que te relajes, a que relajes hombros, a que relajes espalda y sobre todo que permitas que la energía fluya. No obstruyas la energía, no obstruyas los mensajes de esta lectura, no juzgues y abre tu mente, tu cuerpo, tus oídos, tu corazón. Te invito a que me acompañes en una petición que voy a hacer, ya sea repitiendo mentalmente o simplemente escuchando. Invoco y convoco a ángeles, arcángeles y demás seres iluminados que me acompañen en esta lectura, en esta tirada, en este trabajo de luz y que me guíen para poder transmitir correctamente los mensajes del tarot a mis amigos del signo de Libra. Ok. Bien, voy a elegir dos cartas, Libra. Como que esta energía me está saliendo repetidamente. Hay algo de esta energía. Muchas personas van a estar con esta sintonía. Vale, empezamos. Mira, tenemos aquí a dos personas. De este lado está una persona muy fuerte, una persona muy recia, una persona muy, muy cuadrada, se podría decir, ¿ok? Tiene muy claro sus objetivos, tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro lo que siente y es una persona muy seria podemos notar también. Con mucha firmeza, bastante firmeza de hecho, ¿no? Entonces, esto es algo positivo hasta cierto grado como todo, ¿no? Puede ser una persona muy protectora con seres queridos, con seres amados, una persona que le gusta, proteger lo que le corresponde, proteger ya sea sus bienes económicos, sus bienes, su trabajo, sus amores, etcétera. Esto es muy positivo, claro que es muy positivo. Siempre, siempre transmite mucha seguridad. Notamos siempre esa fortaleza en la persona y es lo que nos hace sentir estar muy felices a su lado. Así que esta persona te puede dar mucha protección, mucha seguridad, confort, por supuesto. También te puede dar cierto grado de estabilidad. Pero un defecto que más adelante puede ir saliendo, puede ir resurgiendo, es la incapacidad. Es la incapacidad para transmitir sentimientos. Entonces, sí, a veces esta persona puede parecer que tiene una armadura por fuera, ¿no? Que tiene una armadura y que no podemos ver más allá de lo que siente la persona. Difícil de transmitir sentimientos, pero también es una persona que actúa más de lo que hace. Así que, y eso es positivo, yo creo que es positivo también porque, dicen por ahí, ¿no? Un hecho dice más que mil palabras, y es cierto, hay personas que te pueden decir, te amo, te quiero, y con acciones hacer algo totalmente opuesto. Entonces hay que ser, y esta persona no puede a veces. Sí, a veces decir, ¿no? Expresar eso, pero no muy habitualmente. Si lo hace, pues está muy rara porque esta persona es difícil de que transmita esto. Te digo, esta persona puede ser más de demostrar mediante cosas, quizás no detalles así románticos, pero sí mediante actos como, por ejemplo, no sé, apoyarte con algún problema económico, apoyarte cuando sucede algún suceso inesperado en tu familia o en tu entorno o en tu trabajo, ¿no?
En ese aspecto vemos esta persona. Es muy acertado, siempre digo que sí, es muy apta esta persona para tener una relación, sobre todo cuando se piensa en la estabilidad, ¿no? En la estabilidad puede ser grandiosa esta persona. Lo que también sería desacuerdo es que puede ser el sentirse el centro de atención y que sus proyectos son más importantes que los tuyos. O que su trabajo es más importante que tuyo. O sus metas personales son más importantes que los tuyos. No solo que los tuyos, sino que los demás. Aquí sí puede pecar de egocentrismo en este aspecto. Pero bueno, es que tiene también más cualidades. Este lado tenemos a esta otra persona. Esta otra persona es mucho más difícil de entender. Realmente es mucho más compleja porque nos muestra a una persona con, ¿cómo decirlo? Una persona que vive a destiempo. Cuidado, cuidado porque esta persona te puede prometer en algún momento dado que que te quiere, que te ama, que le interesas, o no sé. Y realmente en su cabecita va a estar siempre pensando en alguien del pasado o en alguien del futuro, ¿ok? ¿Cómo se piensa en alguien del futuro? Pues con sueños, ¿ok? Es muy fácil cuando estás con alguien y dices, no te basta la persona con la que estás o sientes que no es la persona, ¿no? Entonces, a pesar de que tú dices estar en una relación, en realidad internamente estás esperando a alguien más. Alguien que sí te llene por completo. Entonces, esta persona puede estar en estas dos cuestiones, ¿no? O perdida en el pasado o perdida en el futuro también. También, así que entonces, esta persona no vive el momento. Y una persona, hay muchas personas que son así, ¿eh? Honestamente, hay muchísimas que viven del recuerdo. No superan. Y estar con una persona así es muy desagradable porque no es capaz de ver los atributos que la persona que está a su lado tiene. ¿Por qué? Porque está siempre en espera. O bien de que alguien del pasado retorne o que algo mejor llegue. Entonces es muy desagradable esta cuestión. Y aunque te diga que esté contigo, sí va a demostrar otra cosa, ¿no? En el interior vemos otra cosa. Así que mucho cuidado con esta persona. No es que sea mala, no, simplemente es una persona que no puede, olvidar, no puede superar, no es capaz de estar en el presente. Muchos de nosotros vivimos en la memoria, en el recuerdo. Y hay que trabajar con eso, porque lo único que tenemos es el presente. No hay más. Quizás los recuerdos para lo único que sirven es para aprender, tomar los errores y no volver a cometer los mismos errores. Sería la única, utilidad. Porque aunque sean momentos felices que tú hayas vivido, no van a regresar nunca. Y aunque sean momentos tristes, ya no vale la pena llorarlos porque ya pasaron. Solo aprender para no volver a caer en estas cosas. Pero lo único que queda es el presente que es maravilloso. Y es lo más